¿Conoces cuántas regiones y cuántas provincias hay en el Ecuador? Conociendo mi país. Hola, Joaquín. Hola, Luisa. ¿Sabías que existen cuatro regiones naturales en el Ecuador? Sí, y también el Ecuador tiene provincias, ¿verdad? Sí, Joaquín. Pero, ¿sabes cuántas provincias existen en el Ecuador? No, Luisa, ¿podrías enseñarme? Claro, Joaquín. Acompáñame a conocer las regiones del Ecuador y sus provincias. Este es el mapa del Ecuador. Y si ves que señalo el color amarillo, esta es la región costa. ¿Sabías que también se la conoce como litoral del Ecuador? Y está conformada por seis provincias, como la provincia de Esmeraldas, que su capital es Esmeraldas. Provincia de Manabí, capital Puerto Viejo. Provincia de Santa Elena, capital Santa Elena. Provincia de Los Ríos, capital Babahoyo. Provincia del Guayas, capital Guayaquil. Provincia del Oro, capital Machala. Y estas fueron las seis provincias de la región costa o litoral del Ecuador. Seguimos recorriendo el mapa del Ecuador. Y este color morado que estoy señalando es la región sierra. La región sierra o interandina del Ecuador se encuentra conformada por 11 provincias, como la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, que su capital es Santo Domingo. Provincia de Pichincha, capital Quito. O también está la provincia de Cañar, con su capital Azogues. La provincia de Cotopaxi, con su capital Latacunga. Provincia de Carchi, capital Tulcán. Provincia de Chimborazo, capital Riobamba. Provincia de Imbabura, capital Ibarra. Provincia de Loja, capital Loja. Provincia de Bolívar, capital Guaranda. Provincia de Azuay, capital Cuenca. Nuestro siguiente recorrido es esta zona de color verde que estoy señalando, que es conocida como la región amazónica del Ecuador. Esta región de la Amazonía está conformada por seis provincias, como la provincia de Sucumbíos, capital Nueva Loja, la provincia de Morona Santiago, con su capital Macas, provincia de Napo, capital Tena, provincia de Zamora Chinchipe, capital Zamora, provincia de Orellana, capital Francisco de Orellana, provincia de Pastaza, capital Puyo. Y terminamos el recorrido del mapa del Ecuador con esta zona que estoy señalando. Es conocida la región insular o Galápagos del Ecuador. Se encuentra conformada por una provincia, siendo esta la provincia de Galápagos con su capital Puerto Vaquerizo Moreno. Joaquín, ahora sí estás listo para conocer el Ecuador. Sí, Luisa, estoy lista para recorrer sus regiones y provincias. Antes de que lo hagas, recuerda que tienes que saber que el clima de cada región natural es diferente. Por ejemplo, el clima tropical árido se encuentra en la región costa o litoral del Ecuador. En cambio, el clima que se encuentra determinado mayormente por las corrientes oceánicas. Esto quiere decir que puede hacer calor como frío, se encuentra en la región insular o Galápagos del Ecuador. Pero si el clima es cálido húmedo, esto se encuentra en la región amazónica del Ecuador. Pero si hablamos de un clima cambiante, como por ejemplo, puede estar de tropical andino, subtropical andino, templado, frío y glacial, esto se encuentra en la región sierra o interandina del Ecuador.
Ahora sé que el Ecuador es un país que cuenta con 4 regiones naturales, 24 provincias y también diferentes climas para cada región natural. Ahora sí lo tengo claro y quiero empezar a explorar la provincia de Loja. Antes de que visite la provincia de Loja, ayudemos a Joaquín a hacer su maleta de viaje. Para preparar la maleta de viaje, primero debemos recordar que el clima de la provincia de Loja es cambiante, así que debes llevar ropa abrigada y ropa fresca. Por ejemplo, para el clima frío puedes llevar un gorro de lana, guantes, suéter, un abrigo, bufanda o botas. Y para el clima cálido puedes llevar un bibidí, camiseta, pantalón corto o zapatillas. Gracias, Luisa. De nada, Joaquín. Ahora sí estás listo para viajar. Nos vemos. Y recuerda que la mejor manera de aprender es leer. ¡Chao, chao! Y no te olvides de lavarte las manos.